a C9N País, aquí desde la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. El gusto de saludar a toda esa teleaudiencia que nos acompaña en este momento para hacer un recorrido por toda la República del Paraguay con los hechos relevantes de esta jornada. Un anticipo con nuestros titulares, ya veíamos algunos de los temas que vamos a ir desarrollando en esta entrega de 60 minutos con hechos importantes que nos permite contactar con cada departamento del país y por supuesto traerles y llevarles a ustedes también las informaciones tanto positivas, las informaciones negativas. Recordar que tenemos un número de teléfono que nos permite justamente estar ahí con el televidente, que nos permite ahí con el ciudadano, con esta gente que nos ve, que nos acompaña, que nos sigue, para que puedan hacernos llegar su reporte. Reporte positivo, reporte negativo, si quieren hacer algún reclamo, si quieren hacer algún plagueo, bueno, por supuesto, a ese número pueden hacer llegar. ¿Y desde dónde? Por supuesto, para que podamos hacer el acompañamiento con todo el equipo que nos permite hoy llegar a cada rincón de la República del Paraguay. C9N País, el objetivo justamente es esa, la de poder acompañar. El objetivo es ese de poder llegar a cada rincón de la República del Paraguay con nuestra señal y con ese espacio que nos permite conectarnos con esa teleaudiencia y con cada ciudadano. Nuestros títulos justamente nos permiten hacer un repaso de los temas relevantes de la jornada. Tenemos que hablar de lo ocurrido en el este del país, lastimosamente heridos y detenidos durante violento desalojo. Esta situación se dio el día de ayer y continúa en este segundo día. Vamos a tener los detalles desde el lugar de los hechos. Ciudad del Este, heridos y detenidos en violento desalojo. Que nos lleva hasta la zona de Salto del Guairá. Ayer se dio la incautación de un vehículo que estaba con un cargamento bastante particular. Estaba repleto de armas. Este tema lo vamos a estar desarrollando también en nuestra entrega de C9N País. Curuguatl nos lleva hasta allá esta información. Lastimosamente hablamos de los hechos de violencia, los hechos de inseguridad constante. Hoy, lastimosamente, estos se van asociando y con este resultado, algunas ocasiones con resultado de muerte. En estos casos hablamos también de heridos durante intento de asalto. Zona de Curuguatl. También tenemos que llegar hasta la zona de Yaguarón, donde se dio otro hecho de violento asalto. Situación, reiteramos, que a diario se reporta a nivel país. Situación de inseguridad. En esta ocasión, un nuevo hecho de asalto en la zona de Yaguarón. Les saludamos a todos, les damos la bienvenida aquí desde la ciudad de Encarnación, una hermosa mañana a poco del mediodía, a toda esa teleaudiencia la acompañamos ahí en la cocina, en el trabajo, donde están preparándose para lo que va a ser este mediodía con ese menú especial. Nosotros les mostramos un poquitito de cómo se presenta parte de la ciudad. Esta imagen que nos permite compartir Cambretá, Encarnación, Encarnación, Cambretá. Y por supuesto, ya iniciamos con esta información que es bastante positiva teniendo en cuenta lo que se viene trabajando y se incentiva teniendo en cuenta de que hoy el consumo de diferentes tipos de estupefacientes se está dando en aumento y más todavía, no solamente en personas adultas, sino en niños, niños y adolescentes. Hablamos de esta campaña que se lleva adelante en la zona de Capiatá, prevención del consumo de drogas. SENAD, que realiza esta actividad en diferentes lugares, llegan también a las instituciones educativas. Bueno, conocemos los detalles. Esto se realizó en la zona de Capiatá. Thank you.
un curso bastante interesante, nos ayudó a cómo lidiar con el carácter de nuestros hijos que están entrando en la adolescencia, ¿verdad? Es bastante complicado. Y es muy interesante porque aprendimos bastante. Vamos a ir a enseñarle eso a nuestros hijos, a hablar con nuestros hijos sobre el tema. Sí, bastante interesante así la iniciativa del colegio en trabajar y en instruirnos también a nosotros los padres y a nuestros chicos para tener más conocimiento referente a este tema, ¿verdad? Que es muy importante referente a la prevención de las drogas. Agradezco a la CENAT y también que haya elegido la institución para poder que los padres podamos venir a interesarnos por el tema de prevención y también la parte afectiva, de que no sirvió mucho en estas 4 sesiones. Y esperamos que en los próximos años también sigan apostando por nuestra institución. Importantísimo, porque hoy día necesitamos muchas informaciones para poder educar a nuestros jóvenes. Y también me sirve a mí porque estoy trabajando en la iglesia con los jóvenes y estoy ya haciendo mi práctica, lo que he aprendido aquí. Realmente agradecidísima con el director, con el Colegio Nacional de Capiatá, con toda la comunidad educativa por este espacio que nos brindaron a los padres de familia para poder contrarrestar esta problemática actual en la sociedad. Muchísimas gracias de mi parte y de parte de todos los padres de familia. Un éxito total por la cantidad de gente que logró estar en los 4 encuentros consecutivos y hoy coronamos con esta entrega. Estamos con el desarrollo de estos temas. Ya nos acompaña Lucas Toledo también. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Jorge. ¿Qué haréis, Paite? Tranquilo, Paite. Vamos a Ema, así que tranquilo, pa. ¿Areguá? Cuando habla Areguá, ¿qué te viene en la mente? 2 cosas, alfarería y frutilla. ¿Por qué? Es la época de frutilla ya. Y creo, sí, creo que sí, porque según los estados y demás... O pese a mí mismo, la mitad coña con la frutilla. Frutilla, yo creo que mi vida. Sí. Porque nosotros tenemos acá en Itapúa también el paraíso de la frutilla, pero todavía no están teniendo, porque hay diferencia por la característica. Fíjate Central. Uh-huh. Central, época de mango impresionante en Itapúa, en Mayarecó, en Baebete. Se da esa diferencia por el factor clima. A Peñan de Nayaracó y la frutilla, pero en la zona de Areguá ya está. La capital de la frutilla no es Areguá. Y me parece que ellos tienen justamente hoy la capital de la frutilla. Y mira lo que son estas frutas deliciosas. Y lo lindo es que ellos van fortaleciendo su producción. Estuvieron recorriendo por ahí, parece, ¿verdad? Ella está, Luca, así esté nomás un licuadito. Y para mí, que para aprovechar mejor ahí nomás. Algunos le ponen azúcar. Azúcar. Mi sin mí. Andrés, pues, es onda light siempre. No. ¿Cómo la frutilla, cómo le suele dar? Él con yogur. Con yogur. Sí, yogurcito ahí con... Yogur light. Le pone un poquito de avena y arroz deshidratada. Ah, la pinta. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué hablamos? Pero recorriendo algunos privilegiados por ahí. A mí me esta clase de cobertura lo que tenía que mandarme, Jorge, porque mira, terachones. Pero veamos, Areguá... Y por supuesto, el inicio de la cosecha de la frutilla. ¿Cuántos tipos de frutilla? 2 variedades de frutilla, que serían la Dover y la francés. ¿Podrías mostrarme y explicarme un poco la diferencia? La francés, así en vista mismo, vamos a darnos cuenta que tiene un tallo más grande. En cambio, la Dover tiene un tallo más pequeño. Y el color también es diferente, el sabor es diferente y tiene olor la frutilla. El de la francés, por ejemplo, de estos, sería más, más dulce, tendría una medida más ancha, más grande. Y la Dover también es grande, es agridulce y esa es la diferencia.
imágenes y a mi costado están unas de las frutas que son las más delicadas por todo el proceso que conlleva cuidarlas hasta su cosecha. Imagínense que se utiliza cedrón, orégano, cebollita y otras verduras que se plantan en las esquinas en donde se encuentran los plantines para que sirvan como vitaminas y también como protección de toda clase de bichos. Hasta ese punto llega el cuidado de la frutilla. En este sector estaríamos contando con 105.000 aproximadamente. Y en el otro sector estaríamos contando con unos 75.000 más. O sea que estaríamos contando con más de 180.000 plantas. Impresionante. ¿Cuántos kilos así cosechan de fruta? Y vamos a cosechar más de 5.000 en agosto más o menos. Realmente tuvimos una pérdida nosotros el año pasado cuando el clima se manifestó a... No se manifestó tanto a nuestro favor porque hubo una tormenta en el cual fue tan fuerte y azotó tan fuerte a nuestras tierras y la frutilla realmente se destruyó bastante. Perdimos muchísima cantidad de frutillas y de plantines también, pero de igual forma cada año remontamos y esperamos contar con más frutas y verduras también dentro de finca. En la capital de la frutilla, la ciudad de Areguá, se destaca la labor de los productores, no solamente de esta finca, sino de las varias que hay en este punto del país, porque a pesar de luchar contra los cambios climáticos, también los inconvenientes a veces para poder trabajar sin las herramientas adecuadas, ellos luchan y cada año surten al Paraguay de estas hermosas y deliciosas frutas. Y vamos a continuar con el bloque de las frutillas, me dice Fabián, porque evidentemente es una fruta de estación, una fruta muy deliciosa y que se aprecia y mucho, y que en el departamento de Itapúa, y hablando específicamente en el departamento, en el distrito de Nueva Alborada, pasó a ser al tiempo de una producción rentable para algunas familias. Llegó también a ser un atractivo turístico, teniendo en cuenta de que se conoce como el paraíso de las frutillas y la gente va, recorre, visita porque se apuesta justamente a darle un valor agregado y un plus. Al tiempo de que la gente va, ve, conoce cómo es el trabajo de la producción en la finca, se tienen varios lugares turísticos asociados a este justamente emprendimiento de las frutillas. Conocemos cómo está también hoy el tema de la frutilla y la producción en el departamento de Itapúa, en la zona de Nueva Alborada. Estamos en el paraíso de las frutillas, en Nueva Alborada. Bueno, ¿para cuándo vamos a tener habilitado este atractivo turístico? Sí, nosotros vamos a estar habilitando a partir del 15 de julio, que este año nos atrasamos un poquito, pero es porque la plantación se está atrasando un poquito, porque depende mucho del clima. Ahora que llega el frío le está gustando, entonces a partir del 15 de julio ya vamos a tener frutas frescas. ¿Cómo están nuestras plantaciones este año? Está muy linda, le está gustando el clima, viene muy bien este año. Esta temporada estamos esperando mucho más de la temporada del año pasado. Bueno, ¿qué tal? ¿Hay más extensiones de la producción? Sí, estamos trabajando con casi 10.000 plantas de frutilla, todo semi-hidropónico, así una plantación aérea, y estamos esperando una muy buena producción este año. ¿Hace cuánto que empezaron y con cuánto habían empezado? ¿Te acordás, Wilson? Sí, ya mucho más de 10 años, estamos ya a los 13 años en esta producción. Sí, al principio no creíamos que íbamos a llegar a esta calidad de plantación, pero estamos logrando una muy buena calidad de plantación y de producción. El paseo del amor y toda la parte gastronómica a base de pescado va a estar habilitado. Sí, nosotros a partir del 15 de julio vamos a estar habilitando todo el paseo que es acá el recorrido entre la plantación de frutilla, el paseo del paraíso de la frutilla, el puente del amor, también la parte de gastronomía que es nuestro fuerte, el pirasirirú, el pacusirirú, pescado frito, también así tenemos asado a la estaca y eso sin ningún problema vamos a estar preparando todo a partir del 15 de julio. Sí.
informando, 1.000 millones de guaraníes sería la suma que supuestamente una mujer considerada hoy como una supuesta empleada infiel se llevó en un lapso de un año y medio de un local comercial donde trabajaba. ¿Cómo actuaba? ¿Cuál fue el modus operandi? Y por supuesto, la investigación pertinente te presentamos en este material. Esto ocurrió a raíz de que algunos clientes de la empresa, ¿verdad?, empezaron a llegar quejándose de que la firma expedía facturas que no sirven en tributación. O sea que los clientes a la hora de presentar su declaración jurada, las facturas figuraban en tributación como inexistentes, ¿verdad? Entonces se presentaron a reclamar en la empresa y empezaron a darle seguimiento. Y encontraron a través del departamento de contabilidad que estas facturas efectivamente fueron eliminadas del sistema que ellos manejan. Es un comercio que se dedica al rubro de venta de materiales de construcción. Entonces encontraron de que se iba eliminando sistemáticamente durante un lapso de tiempo de un año y medio, dos años aproximadamente. Y llama mucho la atención en el sentido de que ellos, como no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque la suma que aproximadamente de un millón y medio por día que iba, según los datos que tenemos, iba extrayendo esta funcionaria, el stock no coincidía, ¿verdad? Entonces ellos siempre estaban con el problema del stock, que recaía siempre en el cargado del depósito, a los que entregaban el producto, siempre había ese problema, pero jamás se imaginaron de que en caja estaba el problema, porque ella accedió, había sido al usuario de la dueña misma del local y de su clave para poder hacer digamos esta apropiación de los dineros que venía recibiendo en concepto de pago de los productos, ¿verdad? En estos momentos, según tengo entendido, se le fue otorgado un arresto domiciliario, situación que vamos a analizar con la dueña, con los dueños de la empresa, ¿verdad?, para ver si estamos de acuerdo o no, si recurrimos, porque el perjuicio es millonario y esto muchas veces lo que causa mucha indignación, ¿verdad?, de que en estos casos este tipo de personas consiguen fácilmente algunas medidas para poder evadir la justicia, ¿verdad? Entonces, desde afuera ya se litiga fácilmente. Entonces, eso es lo que estamos analizando y vamos a ver si cómo actuamos nosotros también como representantes de las víctimas, ¿verdad? Información nos lleva hasta la zona de Canindeyú, donde notaron una actitud sospechosa por parte del conductor de un vehículo bastante lujoso. Al momento del procedimiento se percataron de que el vehículo llevaba justamente estas armas que estamos viendo en imágenes. De la GEO ya teníamos conocimiento que estas personas se estaban desplazando de esta manera. Hoy tuvimos el informe preciso dónde estarían y procedimos a la detención en la vía pública, sorprendiendo a estas personas con esta cantidad de armas. Serían 4 armas cortas y una arma larga, cantidad importante de proyectiles también para arma corta y arma larga. La procedencia del vehículo, también estamos viendo cuál es la situación. Entonces todo eso ahora ha puesto a cargo de la fiscalía. Ya intervienen también personal de criminalística, automotores, investigaciones. Vamos a ver a qué apunta, a qué grupo sería lo que pertenece a esta persona. 3 personas aprehendidas, entre ellos un brasileño. Entre ellos un brasileño sin documentación, justamente la agente de Interpol también está ya interiorizándose sobre el caso para ver en qué situación es la identidad de este brasileño. Son hermanos, tengo entendido que son de Capibaribe, es lo que a primer momento estamos teniendo. Vamos a ver a qué apunta el hilo investigativo. Esto recién comienza y vamos a ver hasta dónde vamos. Y
Y vamos con esto que veníamos adelantando. El resultado de un violento desalojo fue heridos en las filas policiales como también miembros de la prensa. De esta manera se desarrollaba este procedimiento en la zona de Ciudad del Este. Tenía que avisar para hacer eso. No somos ni animal, no se trata así. Ni animal, ya saben, somos humanos. Ya saben ustedes que toda la casa será derribada. No, difícil situación que se vive en la zona de Ciudad del Este, tenemos que hablar también de una que lastimosamente es un hecho constante en las rutas del país. Hablamos de los piratas del asfalto. Ustedes ven estas imágenes donde se puede ver justamente cómo las víctimas sufren ese momento en que son atacados. Lastimosamente, esto ocurre prácticamente a diario. Los repartidores de mercaderías, que muchas de las veces son víctimas, son heridos, son lastimados, son golpeados. En este caso se puede ver cómo fueron vulnerados, fueron atacados, le llevan el vehículo. Un violento ataque de piratas del asfalto a transportistas se dio, y justamente las imágenes nos permite ver esto que están alzando en el vehículo, que se está colocando en el asiento. Se está utilizando bastante por parte de los grupos criminales. Son los inhibidores de señales. Esto corta las señales de transmisión de teléfonos, cortan las señales de GPS. Estos asaltos son atribuidos a conocidos piratas del asfalto que se llevó de los comerciantes, y es un pedido constante de mayor seguridad en las rutas. Cuestionaron duramente al ministro del Interior y las pérdidas, según indicaron, son millonarias. Esta imagen nos permite ver el momento del procedimiento en que fueron atacados, el momento en que alzan en el vehículo también lo que sería el inhibidor de señal. Y bueno, escuchemos lo que manifiestan al respecto de esta situación. Un violento ataque de piratas del asfalto a transportistas. Realmente está no estimado, sino que toda nuestra mercadería va muy bien declarada. Contrario un poco a lo que el ministro esta mañana salió a decir, de que no declarábamos bien la mercadería y que como que no sabíamos ni qué traíamos, la verdad que no sé dónde salió esa información, pues toda la mercadería
claro que está muy bien declarada porque pasa por un proceso de liquidación de nuestros seguros. Sí tenemos el número, pero es un número millonario que salió de los bolsillos de las arcas de los particulares y está yendo a parar al bolsillo de del crimen organizado, a enriquecerlos, a fortalecerlos. Esa plata les permite tener más estructura, más armas, más tecnología. Es un número millonario, es muy grande el número. Esto es una organización muy grande, tiene que ser, ¿verdad? Nunca son los mismos los que financian que los que ejecutan y que los que después revenden esa mercadería, reducen esa mercadería. Cada uno de estos asaltos son equipos comando de 4 a 6 camionetas con por lo menos 3 personas armadas con fusiles, como se ven las imágenes en cada vehículo. Esos son los equipos que interceptan en la ruta los vehículos, los secuestran a los vehículos y a los conductores, se ocupan de sacar el vehículo de la ruta, lo llevan a algún 500 metros allá de caminos de tierra, lugares más descampados, donde ahí los esperan otras enormes comitivas de personas que hacen el transbordo de la mercadería y por supuesto otros camiones donde hacen el transbordo. Y después termina abandonando mi camión y a mi gente maniatada en esos lugares y se llevan la mercadería en sus camiones. Lo terrible es que esos camiones con mercadería robada y esas camionetas con gente armada también circulan por las mismas rutas que las circulamos nosotros. Para nosotros nos controlan muchísimo todo el trayecto de Ciudad del Este a Asunción, por ejemplo. Nos para y nos controla aduanas, delito económico, la Policía Nacional, que está muy bien que lo hagan y ojalá lo sigan haciendo. Pero no entendemos cómo a nosotros nos pagan y a ellos no, ¿verdad? Las rutas están tomadas por el crimen organizado, por estas bandas delictivas, por los piratas del asfalto. Y así como yo escribía ayer, ¿verdad? Yo creo que es momento de que el Estado reconozca que el control de las rutas no lo tienen y hagan algo urgente. Pero no hay mayores respuestas. Si bien es cierto, pueden inicialmente mostrar que están haciendo algo, no hay resultados, no hay resultados, no, no. Que yo sepa, no hay nadie preso por ninguno de los casos, no hay ninguna sospecha de nada de nadie. La mercadería, por supuesto, que no se encontró nunca. Y todo sigue igual y empeorando a una velocidad muy grande. Entonces yo no quiero salir con esas sospechas de quién está y quién no está. Pero algo está pasando y es muy grave. Y hay que ponerse a trabajar porque esto se va a complicar. Bueno, Lucas, un hecho de inseguridad en las rutas. Ciudad del Este, Asunción decía, estamos hablando de Itapúa como referencia. Hoy Itapúa es el departamento que está ante el concepto de emergencia en seguridad. Sí, exactamente. La presencia de la fuerza tarea conjunta que hasta hoy día no le encuentro sentido, porque hace 2 semanas o 3 llegaron. Sí. No hay nada, o sea. Y desde que llegaron ya han habido hechos de violencia. Sí. Han habido hechos de asaltos. Claro que sí, o sea, se registran todos los días. Estamos viendo estas imágenes. Queremos hacer esta introducción porque recordemos lo ocurrido en San Rafael del Paraná. Falsos agentes de la SERNAP. Sí. Que habían llegado a una casa, simularon un procedimiento antidrogas. Y al final de cuentas lo que hicieron fue asaltar a las víctimas con mucha violencia para llevarse plata. Al día siguiente ocurrió lo mismo en Villamorra cuando fueron a la casa de Campos. Sí, exactamente. Vestido de policías. Vestido de policías. Esta imagen es en la zona de Ciudad del Este. También vestidos de policías. En igualito. Este caso ya todo con uniformes de policías. Sí. Llegan hasta un comercio. Ahí está. Uniforme, la remera. Ah, mira, mira. Obviamente que se puede mandar a hacer en cualquier parte. El chaleco, que también es de la policía, la remera, que es, y este es, una, es un uniforme que también suelen utilizar los de la policía. El chaleco, o sea que toda la indumentaria es la indumentaria de la Policía Nacional. Llegan hasta un comercio Ciudad del Este, llevan una suma importante. Bueno, vemos que tienen, lo que más también llama la atención es que armas. En este caso sus armas son de grueso calibre, o sea, en este caso son armas de grueso calibre que utilizan los agentes de la Policía Nacional, o sea, son personas muy preparadas y que se nota que tienen la logística necesaria, por así decirlo, para cometer
este tipo de atracos a nivel país. En este caso, los falsos policías se llevaron un botín importante de este comercio, que en este caso visitaron nuevamente y todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Uno tenía el uniforme parecido a lo que utilizan investigaciones y el otro, Jorge, que vamos a ver ahora a continuación, o sea, el que llega posteriormente, tiene el uniforme como los que utilizan los que trabajan en la unidad de antisecuestros y crimen organizado y demás. Claro. Destacaba la nota anterior, decía, el crimen organizado hoy se adueña de las rutas. Recordemos casos que se dieron el fin de semana o la semana pasada, un hecho de robo agravado ocurrido en la zona de Misiones. Exactamente. Llegan los delincuentes, llegan hasta una importante distribuidora con armas de fuego en mano. El vehículo que utilizaron para el atraco fue un vehículo que se robó en Edelira. Sí. Hoy hablamos de que Itapúa está ante el operativo Itapúa Seguro. Y si hablamos de que ese vehículo se roba de Natalio y va a Misiones para un hecho de atraco, obviamente tiene que haber o tuvo que haber pasado por una de las rutas. Exactamente. ¿Cómo estos vehículos que fueron robados fácilmente pueden ser utilizados para este tipo de hechos? La mayoría son utilizados vehículos que son robados, que son hurtados o son robados en la mayoría de los casos. Y lastimosamente, estos no son incautados en estos procedimientos. Lastimosamente hablamos de una situación. El informe hablaba y en las imágenes se observaba cómo utilizan los inhibidores de señales. Recordemos lo ocurrido en el hecho de atraco a la entidad bancaria, al cajero automático, donde también en las imágenes se podía observar que utilizaban estos inhibidores. O sea que prácticamente son elementos que están utilizando para cortar señal de teléfonos, cortar señales de GPS. O sea que hablamos de estructuras muy bien organizadas y que lastimosamente hoy están haciendo un 5-0 a la seguridad. Seguimos informando en CNN País, recorremos el país y vamos hasta la zona de Curuguatú, donde lastimosamente hablamos de otro hecho de inseguridad, esto que veníamos adelantando. El hombre que vemos en imágenes tiene 76 años, es un humilde vendedor de helados que fue víctima de un ataque bastante violento por parte de sujetos que lo hirieron durante este hecho. Una vena, puente, hay asado. Se ocultó la mitad de la ciudad y se cumplió no. O se codeaba ya a 20 mil y ya a operarla y para a poner la cuenta de orilla a pesar. A pesar de que la me llega a cangüe. Pues ya está. Va a pintar, tío, después la mitad no supera. Acá donde acá tú ya andando en bar de pintar, voy a dejar salir la joven. Pero igual o. No, y pues. ¿De dónde me hizo el plan de plata? No, no me hizo el cabo de nada, cuyo tengo la plata, 5.000 está de coche o sitio. ¿Dónde? ¿De aquí que usted menos nos iba a ir? Usted no nos iba a ir, que hoy se codea a ver el cuay a hacer mucha cabellas a la mano. ¿A por el EP? Ah, oye, cada se cango. ¿Entre móvil y qué? ¿Entre dos? Primera vez, ¿y cuándo se placa ahí? Ah, primera vez. ¿Dónde va, dónde va, po? A vender el lado todos los días, cuatro. Al menos hay que ir con la plata, la verdad. Al menos pues ya. Entonces, ya. Ya está para allí, ¿dónde es donde lleva?
Hacíamos referencia de este hecho de asalto que ocurrió a la Casa de Cambios en Central. ¿Recuerdan ustedes lo que había ocurrido justamente con estas personas, estos delincuentes que llegaron también vestidos como agentes de la SENAD? Posteriormente se había recuperado casi la totalidad del monto cuando estos cuidacoches encontraron el vehículo en que estaban transportando, pasa una lomada, esto aparentemente provoca que el bolso que contenía más de 1.400 millones de guaraníes caiga. Se fue dando la investigación y atando hilos se logra dar con los implicados, lugar donde se había gestado todo el operativo, y también se dieron las órdenes de detenciones contra los supuestos implicados. El Departamento de Investigaciones de Central, específicamente de la zona de Asunción, detuvieron este lunes a Julio César Chioveta Oviedo, de 41 años, quien también es uno de los sospechosos de haber participado en este asalto. A las 11:30 horas aproximadamente, este contaba con una orden de captura. Fue trasladado hasta el Departamento de Investigaciones. Tenemos los detalles, reiteramos. Uno de los que está como sospechado o como uno de los sospechosos de haber participado o al menos de formar parte de la estructura del grupo criminal que provocó o que justamente participó de este robo y asalto a la entidad de Casa de Cambios en Villamorra. Señor Julio César Chioveta, él es un elabón muy importante en esta investigación, ya que presumimos que él se encargará de la parte logística de este caso que estamos investigando. Hablamos de la provisión de datos o así también de todo lo que ellos iban a necesitar para llevar adelante este atraco. Bueno, aparentemente en el lugar en su empresa, ¿verdad? Que denominada Lava Más, se realizaron las reuniones, el lugar donde justamente fue allanado la vez pasada en la ciudad de Fernando La Mora. Donde se llevaban los vehículos y donde estos asaltantes se habían reunido. Aparte de esta persona, ¿cuántos más serían los involucrados en este hecho? Bueno, tenemos varias personas que están siendo investigadas, ¿verdad? Por las cuestiones de investigación, no vamos a estar pudiendo divulgar los nombres. ¿Pero él no estuvo en aquel momento, en el momento del atraco aquella? No estuvo. Pero es, como te dije, es parte logística. ¿Qué se sabe de este hombre, comisario? ¿Él cuenta con antecedentes? No, él tiene una empresa normal, ¿verdad? Se dedica al rubro de textil, ¿verdad? Tiene un lavadero grande, no cuenta con antecedentes. Justamente hoy tenía pensado huir del país, ¿verdad? Le estaba guardando una persona de Guille de Capillibaré, quien le iba a trasladar hasta la frontera, ¿verdad? Para poder pasar presumiblemente a la República Argentina. ¿Y eso que se encontraron en su poder? Algunos documentos muy importantes, como te digo, es un elabón muy importante en esta investigación que estamos investigando acá ahora. Para reiterar, comisario, ¿cuál era la función que tenía este hombre dentro de la banda? Bueno, él es el brazo logístico importantísimo. En su fábrica justamente se realizaban las reuniones, los vehículos habían ingresado y salido del lugar. Su detención es muy importante, como te mencioné, ya que aportó datos muy importantes. ¿La furgoneta que se halló la semana pasada, comisario, tiene relación también con esta persona? Sí, es propiedad de su propiedad. Sí, es su propiedad. ¿Se encuentra aquí ahora en la base? Está detenido en esta unidad. Llama la atención que no tiene antecedentes esta persona, comisario, a pesar de su edad y por la participación que tuvo en este mega asalto. Sí, justamente, también nos extraña, ¿verdad? Pero vamos avanzando muy bien y al correr los días vamos a tener novedades muy importantes. De Villamorra hasta Yaguarón, porque hablamos de otro hecho de atraco, donde hirieron al propietario de un local comercial y se llevaron 28 millones de guaraníes. Fue asustada, pero cuando escuché al señor que pedía ayuda, vine.
pensando que era hacia la calle nomás y después me di cuenta que era en el salón adentro. Y ahí me fui y pedí socorro a mi hijo también. Pero cuando vine acá otra vez, el delincuente ya entró ya en el auto, saltó ahí y ya se fueron. Las plantas ahí arriba de mi planta saltó y ya se fueron. Yo he visto uno nomás, pero según dice que fue dos. Y uno de esos grandes fue el chofer. Incluso se fueron y pasaron cerca de la comisaría otra vez, enfrente. Sí, ahí yo vi que se fue hacia ahí. Seguramente se cruzó con los policías. Se cruzaban con los policías. ¿Cuánto tiempo después llegó la policía? No, al rato nomás ya vinieron también. Los bomberos, los policías, todo. Al rato ya llegaron todos. ¿Qué le pasó a la víctima, al señor? Y yo he visto que tenía sangre en su cabeza, le golpeó. No sé cómo, pero sí que tenía sangre. ¿La primera vez que pasa este tipo de casos aquí en la zona? Y de repente a mí, acá ya, yo hace 20 años que estoy acá. Pero una sola vez, gracias a Dios, me entraron, pero no era tanto así. La víctima, él se encontraba en su oficina realizando arqueo de lo recaudado la semana pasada. Y en un momento dado, a las 10 y pasado, llegaron dos personas con arma de fuego en el lugar y le intimaron a que entreguen la plata que tenía en la mesa, en el escritorio. Se opuso el señor, hubo un forcejeo entre esas personas mientras uno tomó lo que pudo y se dieron a la fuga. ¿Cuánto aproximadamente se llevaron, comisario? Según la víctima, declaró en su denuncia 28 millones. Y justamente en el forcejeo, uno de ellos trató de llevar la mayor cantidad de dinero posible, seguramente, por eso quedó todo esparcido ahí en el lugar, esas que se vean en la foto. ¿En qué llegaron estas personas, comisario? En un vehículo blanco, posiblemente IST o BIT, de cuatro puertas. Nos vamos a la zona de Limbia porque, bueno, la ciudadanía está interesada en querer saber qué pasó con estos perritos. Son 25 que fueron rescatados, estaban en una zona donde no estaban pasándola bien. Estos fueron rescatados y conocemos los detalles, dónde están y, por supuesto, cuál es el trabajo que vienen realizando ahora los profesionales y a qué instancia también ya fue elevada la causa. En el sitio de resguardo de la Dirección de Defensa Animal en el barrio Manorá se encuentran los 25 canes rescatados de un criadero de perros de raza en la ciudad de Limpio. Ahí los perritos recibirán la asistencia y la medicación necesaria hasta tanto la fiscalía disponga lo contrario. Eso está seguro acá. Yo hablamos con la fiscala nos permitió que en algunos casos vayan en hogar temporal. No adopción, en ningún momento adopción, porque pertenecen a una causa judicial que tendrán que tomar unas decisiones, pero sí vamos a lo mejor poder entregar a alguno en custodia, sobre todo. Pero una vez que tengan un perfil de su estado de salud. Ah, por supuesto, primero tienen que pasar la cuarentena. Acuérdense que ellos ahora son parte de una causa, ¿verdad, mi amor? Entonces tienen que estar controlados y saber en qué estado de salud, porque no es solamente que tengan comida y agua. Es el bienestar animal lo que nos preocupa. Estaban en cajas, no podían respirar. Todo lo que le hacían los de arriba le caían a los de abajo, sus necesidades. No estaban en patio, no estaban en canileras grandes, estaban en cajas de madera. Ustedes grabaron, ustedes vieron, ustedes hicieron eso. Entonces el bienestar animal es muy importante. Yo tengo en mi casa 17 perritos y 3 gatos y adoptar perritos adultos, viejitos, es una maravilla. No se priven de tener perritos viejitos que son tan cariñosos y encima dan menos trabajo, te hacen correr menos. Los más pequeñitos están en un lugar más cálido con sus madres. Ahora estamos viendo, revisándole a cada uno, a ver en qué condición ellos vinieron, ¿verdad? Y luego también vamos a hacer los exámenes laboratoriales para ver si ellos están con alguna enfermedad. Y estamos haciendo ese trabajo, estamos revisándole a cada animalito, todo desde la oreja. No tenían bichos, pero sí, algunos estaban muy descuidados. ¿Estaban con diarrea? Estaban, sí, la mayoría están presentando eso, sí, la secreción. Otros tienen problemas de ojito y así, vamos examinando uno, no son 25, entonces algunos sí están
teniendo ese. Una, por ejemplo, tenía una herida en la zona del rabo, pero era, puede ser por el roce de la madera, por la humedad que tenía constantemente ahí la jaula. Todo eso podría ser. La inspección de los canes es lenta y se aguardó que primero pase el estado de estrés en el que llegaron. La mayoría de los canes incautados son hembras y la mayoría ya han tenido crías. Por el momento van a ser verificados por los veterinarios, que los van a mantener aquí en cuarentena hasta tanto el Ministerio Público decida algo diferente. Por el momento reciben también mucho amor. Llegando a la parte final de nuestra entrega de C9N País, ya enseguida llegan los encargados de deportes para hablarnos de todo lo que se viene dando también en materia informativa, los clubes, lo que se viene también en cuanto al torneo, o sea que dentro de lo que hace a la cita deportiva hoy, la Albirroja que tiene su encuentro hoy para completar sus vacaciones. En esta intervención 2024 en la Copa América, presentamos lo que será como panorama de la ciudad de Encarnación en esta parte de la media mañana rumbo al mediodía, aquí desde la Perla del Paraguay, desde la Perla del Sur, desde la ciudad de Encarnación. Así se presenta a estas horas una mañana hermosa con sol radiante, una temperatura muy propicia, muy especial para, por supuesto, estar conectados a C9N País y por supuesto ya también ahora para lo que es el bloque de deportes con Platea. Está el señor Edwin Storer desde la capital del país. Edwin, un gusto saludarte aquí desde la ciudad de Encarnación. Buenos días. ¿Cómo le va, Jorge? Un saludo para usted. Qué lindo día, ¿eh? Y sobre todo más allí en Encarnación.